Continuamos con esta entrega de LBL y nuestra experta en comunicación de modas se encuentra en la ciudad de los rascacielos. Sofía Sanabria, ¿cómo te está yendo? Cuéntame qué estás haciendo en Nueva York. Hola a todos por allá, así es Luz, como bien dices, estoy en la ciudad que nunca duerme, New York, para cubrir todas las incidencias que pasan detrás y delante de las pasarelas del FDLA, que es la Federación de Diseñadores Latinoamericanos, una plataforma que se ha dedicado a potencializar el talento de todos los diseñadores y otros que formamos parte de la industria de la moda, claro, de talento latino. Así que estoy muy orgullosa de estar aquí y de también poder compartir con todos ustedes todo esto, todo lo que significa FDLA y que obviamente todos se enteren y se contagien de lo que esto significa. Bueno, espero que este reportaje especial llegue, por supuesto, para Noche de Luz. Y cuéntame qué me traes desde allá en el día de hoy. El contenido que están a punto de ver es muy especial. Se trata de la moda militar y cómo podemos analizar cómo algo, piezas que fueron construidas con un propósito meramente laborioso, ahora están en nuestro closet como piezas de tendencia. Así que los invito a todos a conectar con este contenido mientras yo sigo aquí reportando desde New York. ¡Chao! Bueno, vamos a disfrutar. Las chaquetas aviadoras, o mejor conocido en el argot modístico como bomber jackets, son las chaquetas que fueron creadas en la Primera Guerra Mundial para los pilotos. Estas chaquetas, con toda su funcionalidad, hacían que estos pilotos pudieran tener una protección térmica óptima. Pero hoy en día son de las piezas favoritas que se buscan cada otoño o cada primavera cuando va entrando y saliendo el frío, como una de las piezas favoritas de esas temporadas. El trench coat, o mejor conocido en español como la clásica gabardina, que hoy en día es sinónimo de elegancia y sofisticación, originalmente fue creado para el ejército británico por nada más y nada menos que Thomas Burberry, el creador de la marca Burberry, que hoy en día es el rey de las gabardinas. Justamente este diseño fue creado para que los soldados británicos pudieran estar protegidos del viento y del frío. Por esto fueron hechos en material impermeable y hoy en día son una de esas piezas que todas morimos por tener para lucir en un clásico otoño. Los pantalones cargo, que sé que todos de alguna u otra forma lo tenemos en nuestro armario, fueron creados también originalmente para los militares. Claramente, no en todas las versiones que los vemos hoy en día, desde distintas telas, también en denim, distintos colores. Originalmente eran en un color olivo, en un blanco, con múltiples bolsillos debido a su alta funcionalidad y para que los militares pudieran tener rejuego tanto en su vestimenta como en su equipaje. Hoy en día, como todos sabemos, son parte de las piezas favoritas que se usan muchísimo en la moda urbana. Hoy en día vemos distintas versiones y reinvenciones del pantalón cargo. Por ejemplo, como yo en la noche de hoy que traigo una versión en denim, pero en blanco y no con tantos bolsillos, sino con unos pocos. Aunque en el original veíamos múltiples bolsillos, ya que realmente era la funcionalidad del pantalón, además de ser algo para los militares utilizar, también de cargar y almacenar distintas herramientas. Más allá de la ropa, un accesorio que ha trascendido en el tiempo. Los lentes aviadores muy clásicos de la marca Ray-Ban también fueron construidos y creados con un propósito muy funcional, que era la de contrarrestar los rayos del sol para los pilotos militares. Y con ello, a través de las décadas, se ha convertido en una de esas piezas que todos por nombre sabemos a cuál se refiere. Y hoy en día muchas personas, más allá de los militares, optan por este modelo de lentes de sol. El estampado de camuflaje, y no hay que hablar mucho, solo hay que mirarme. Este estampado, que fue creado originalmente para que los militares, como bien dice el nombre de este estampado, pudieran camuflajearse entre la naturaleza a la hora de hacer una misión encubierta o un ataque. Pero ya no estamos en esa época y lo que vemos acá es el hecho de que este estampado ha trascendido en el tiempo y se ha reinventado de distintas formas, ya no solamente en un pantalón como originalmente era su tarea, sino que ahora lo vemos en camisas, en chaquetas, en tenis, en piezas de lujo como bolsos de marcas muy importantes alrededor del mundo. Y uno de mis favoritos, terminamos con este, el top de rayas bretonas. Este tiene una particular historia que a mí me parece hasta un poquito graciosa porque habla de la gran funcionalidad que puede llegar a tener la ropa. Estamos hablando de que este t-shirt compuesto de rayas blancas y negras era utilizado por el cuerpo marinero. Y la razón de esto es porque si alguien caía por la borda o se perdía, era el estampado más fácil de reconocer a distancia, el del blanco y el del negro. Fíjese usted,
Hoy en día es conocido como una de esas piezas básicas que todos deberíamos tener en el closet, un top de rayas. Sin duda que estos ejemplos son la muestra perfecta de que las tendencias se crean por distintos factores, muchas veces de las clases más altas, pero también de las clases trabajadoras como en el pasado se consideraban a los militares. En la noche de hoy nos llenamos de historia y compartimos este contenido de muchísimo valor con todos ustedes y yo feliz de estar una vez más en Noche de Luz. El golpe de la costumbre y la defensa de la razón tendrán lugar en la pelea del siglo. En esta esquina, Luz García. Y en la otra esquina, Raeldo López. El ring del amor. Un espectáculo dirigido por Ramón Santana, que será una batalla entre dos titanes. Porque el matrimonio es como el boxeo. No pierde el que cae, sino aquel que no se levanta. Desde el 19 de septiembre en Chao Café Teatro. Más información y boletos vía chaoteatro.com. 829-649-4420. Diego, te tengo un reto. Aquí tengo algunos elementos. Con lo que yo te saque me tienes, como eres tan buen poeta y compositor, componer una canción. Pero real, primero. Y lo voy a sacar sin ver. Pero cantarla. Claro que sí. Olvidaste tus lentes en el sofá. Aquella tarde de abril, mientras y recordaba la comida, las frutas que gustaban, cuando me dijiste que sí, y te peinabas como nunca desmaquillada en el sofá, siempre pensé lo hermosa que te veías encendiendo tu cigarro. Parate. Y escribí todos estos versos. Me recargaste como una pila doble A. Y con eso y estas todas esas cosas te mando un beso y te digo bye bye. ¡Ay, dejaste! ¡Ay, bye bye! ¡Bravo! ¿Qué me trajiste? Te traímos nuestra manzana mala frescura. ¡Oh! Pero tiene una tanda. La voy a usar esta noche.